¿Qué tal? Te voy a explicar cómo instalar la puerta de seguridad. La fabricamos en 6 medidas diferentes y en 3 colores. Tenemos blanco, negro y gris. Te lo muestro en negro con la medida más chica. Esta es la medida baja que mide 60 centímetros la hoja, pero que una vez instalada, como le vas a dejar 10 centímetros abajo, te va a quedar de 70. Tenemos otra medida alta que viene con doble gancho y llega a 1 metro de altura. En el ancho son regulables. Esta, por ejemplo, que es la más angosta y que también se fabrica en medida alta, todas se fabrican en las 2 alturas, esta va de 50 a 70 centímetros. Ahora te voy a mostrar cómo se regula. Tenemos una intermedia y una más ancha que es de 70 centímetros hasta 120 centímetros de ancho. Fíjate, viene con 2 bulones con tuerca. Los aflojás, sacás la tuerca, sacás el bulón. Lo mismo del otro lado. Tal vez necesites una herramienta para sacarlo porque en general lo mandamos un poquito más ajustado. Yo lo aflojé para fines prácticos para poder mostrarte. Y después cuando lo ajustes también vas a tener que usar o 2 pinzas o lo ideal alguna llave tú o alguna llave fija. Fíjate, son 2 hojas completamente independientes. Lo vas a poner a la medida que querés. Lo ideal siempre es primero atornillar las bisagras, que ahora te voy a mostrar cómo se hace. Atornillar la bisagra, una vez que ya tenés la puerta moviéndose, colocas la otra pieza. Así te da bien la medida, igual por supuesto puedes regularla de nuevo, pero te da la medida para el gancho. Entonces, esto una vez que lo colocas así, ya definiste la medida, como te decía, colocado en la pared, volvés a poner. Ahí va, bulón, arandela, tuerca. Lo mismo del otro lado. Bulón, arandela, tuerca. Lo ajustás bien y ya te queda fijo. Ahora te voy a mostrar cómo colocar las fijaciones. Primero, muchos clientes nos preguntan, ¿por qué no viene con tornillos? Porque depende de una infinidad de variables. Puede ser la firmeza de la pared, el material con que está hecho, la forma. Hay gente que tiene que ponerlo con tornillos para pared con tacos de 6 milímetros porque quizá tiene una pared de hormigón o una columna. Hay gente que tiene ladrillo hueco, entonces tiene que usar un taco para ladrillo hueco, un tornillo más grande o un ladrillo sólido pero que está húmedo o que tiene un revoque flojo. Hay gente que tiene metal, en ese caso tornillo autoperforante o un remache pop, un tornillo con tuerca pasante, inclusive lugares donde gente que no quiere agujerear porque quizá está alquilando o es provisorio, lo puede poner con una abrazadera. Lo importante es que sepas cómo lo vas a utilizar. Una posibilidad es que tengas la baranda con un caño curvo. Si el caño es curvo, te lo voy a mostrar con uno blanco para que se vea bien. Lo colocas así. ¿Eh? Y ahí nomás, a través de los agujeros, le metes la fijación que quieras. Ya te dije, un tornillo autoperforante, un tornillo pasado por una tuerca o un remache, puede ser un remache pop. Eso de acuerdo un poco a la resistencia que quieras obtener. Si tenés una superficie plana, que puede ser una pared o puede ser un barrote, un balaustre de una baranda que sea cuadrado, lo pones así también. A través de los agujeros pones los tornillos. Si querés, por alguna razón, que te gire, el giro completo sería 360, esto sería 270, porque esto normalmente gira 180. ¿Qué significa? Que una vez que acá está puesta la puerta, puedes para allá o para acá, para cualquiera de los 2 lados. Pero tenés una posibilidad de que gire 3/4. En ese caso, fíjate cómo lo pones. Te muestro con la negra para que se vea bien. Lo pones así, sobresaliendo, con este agujero sobresaliendo, porque esto lo puedes poner normalmente así y enganchás la bisagra en este agujero, ves el agujero que tiene ahí, y también tiene otro agujero en este sentido. Entonces, si vos querés que dé 3/4 de giro, lo pones ahí, lo fijás en forma horizontal y pones el enganche. Este enganche sería acá, mirá, te lo muestro. Lo pones este enganche acá, ¿ves? Porque si lo tenés vertical, lo vas a poner ahí.
Ahí. Funcionalmente es lo mismo, pero si querés que te dé 270 grados, lo ponés como te decía, ahí y sobresaliendo un poquito. Ahí quedaría. Entonces te permite, fíjate, un giro de tres cuartos de vuelta, un giro mucho más amplio. Bueno, en cuanto al gancho, el gancho es de doble seguridad porque tenés que tirar hacia atrás y desenganchar. Y te da una seguridad adicional que un nene no tiene la fuerza para mover esta piecita. ¿Ves? Esto tiene un resorte. Todas las varillas son sólidas, entonces eso hace que la puerta sea bien resistente. Tenemos un modelo de acero inoxidable. Este es de acero templado y pintado. Puede ser que si lo dejas a la intemperie, lo pones en una terraza, en algún lugar en que llueva, se moje, con el tiempo se oxide un poco. Pero como cualquier elemento de hierro que está lleno a la ciudad y las casas, las barandas y todo, son pintadas. Entonces, no te va a aguantar menos que lo que te aguanta una baranda de hierro de un balcón o de una escalera que tengas a la intemperie. Pero bueno, si querés la opción de acero inoxidable, también puedes optar por esa. Espero que te haya servido el instructivo este que te dije. Y bueno, disfruta el producto.